limanorte.com. Nos encontramos en la Cámara Comercio de Lima. En este día se está haciendo la presentación del Encuentro Anual de Empresarios de Lima Norte. Nos encontramos con la plana en pleno de los participantes de Lima Norte. Entrevistamos a su alcalde, el doctor Evans Cifuentes. Mi estimado, buenos días. ¿Nos podría hacer un recuento de lo que es SENADE a esta hora? Bueno, este es un espacio muy importante de concertación para el desarrollo del emprendimiento en Lima Norte. Esta es su cuarta versión. Y hoy nos toca al Distrito Independencia ser los anfitriones. Obviamente en este proceso hemos logrado alianzas muy importantes como la de Plaza Norte para poder acogernos en sus instalaciones y desde ahí convocar a todo el empresariado de Lima Norte. Tenemos con nosotros también acá al amigo Melgarejo, un pilar y fundador de esta iniciativa, y en estos espacios, el espacio del CODECON, que es el organizador en realidad de estos eventos, y los otros distritos y los otros liderazgos empresariales componemos y acompañamos este espacio. Así es que desde Independencia invitamos a todos los empresarios de Lima Norte a acompañarnos en este evento tan trascendental que tiene que ver fundamentalmente con la iniciativa para poder promover el desarrollo de Lima Norte y del país. Como dice el lema original, el desarrollo del Perú a través de Lima Norte y el Callao. Hace unos días concluyó un evento académico similar a ENADE de cobertura universitaria, esta versión del Encuentro Anual de Empresarios de Lima Norte, y tiene un precedente bastante sólido. Las perspectivas para el calendario, la agenda para este ENADE, ¿qué se está considerando? Queremos hacerlo, como les dije anteriormente, en Lima Plaza Norte, es el 15, 16 y 17 de septiembre, y en ella obviamente habrán todas estas exposiciones usando el tema tecnológico, usando el tema de las ferias y la mesa de negocios, que son importantes para poder articular las iniciativas de emprendimiento de todo el empresariado de Lima Norte. Un antecedente a la versión de este ENADE es la gestión que está desarrollando la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Independencia. Nos tenemos bastante activos, los martes empresariales, cursos, seminarios. Hay una nueva política en la gestión de desarrollo económico local al respecto. ¿Qué nos podría comunicar? Bueno, en realidad desde Independencia y a través de nuestra Gerencia de Desarrollo Empresarial lo que queremos hacer es dinamizar esta experiencia que, como le dije, ya tiene en esta etapa su cuarta etapa, y obviamente retomar de todas las experiencias vividas los años anteriores, mejorarla y consolidar lo que creemos debe ser el pilar del desarrollo de Lima Norte y del país también. Y recientemente ha habido un recambio en lo que es el comando de la mancomunidad. ¿Esta propuesta de alguna manera trastoca los planes originarios de la mancomunidad? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en realidad la mancomunidad está naciendo, así es que no hay un cambio de comando. Lo que ocurre es que hemos concertado los 9 alcaldes, hemos planteado una presidencia que recae en el doctor Nicolás Fusunoki, alcalde de Comas, y obviamente existen otros liderazgos muy importantes en Lima Norte, pero en este caso ha sido acuerdo de los 9 alcaldes que sea presidida por el alcalde de Comas. En el criterio de que Comas es el distrito más poblado de Lima Norte y obviamente el peso representativo que esta comunidad tiene. Desde ahí se está estableciendo la partida de nacimiento, que es la resolución que emite la presidencia del Consejo de Ministros, y a partir de este momento formalmente tendrá la Mancomunidad Lima Norte su partida de nacimiento, y desde este espacio promoverá también todas las iniciativas de desarrollo territorial, económico y social que queremos para Lima Norte. Soplan nuevos vientos en la Municipalidad de Lima, hay una política de gestión de desarrollo concertado, nuevas propuestas. Al respecto, ¿cómo toma eso o esa nueva política de gestión de Lima Metropolitana con esta propuesta del ENADE? Bueno, yo creo que son esfuerzos muy positivos. Creo que está caracterizando a esta nueva gestión provincial el viento concertador. Nos participan permanentemente en las asambleas metropolitanas y creo que estos espacios de diálogo y consenso son los que hacen trascendentes y positivas las gestiones. Así que estamos muy de acuerdo con la gestión y esperamos que tenga el éxito que nosotros también deseamos tener en nuestros distritos. En esta gestión colectiva, las propuestas de presupuesto participativo, de inversiones con alcance local, ¿qué proyectos hay trabajados en esa perspectiva?
Bueno, en realidad estamos relanzando la visión y creemos que las inversiones tienen que tener como objetivo el beneficio de la más amplia cobertura social. Estamos trabajando proyectos de desarrollo económico, proyectos de consolidación en el tema urbano. Estamos lanzando el tema del proyecto del hospital, que no lo hace el municipio, que lo hace el MINSA o la cooperación internacional. Tenemos el ofrecimiento de los coreanos para financiarlo. Y bueno, hay muchos proyectos que se están desarrollando y que esperamos materializar los próximos meses y años de nuestra gestión. Una de las estrategias de desarrollo económico local es el empoderamiento con los ejes de educación, CEPROS, IST. Se nota bastante activa la actividad de la Mesa de Educación y Concertación de Cultura de su municipalidad. Al respecto, ¿cuál es la agenda en ese tema de la educación para el desarrollo? En realidad, construir desarrollo compromete a muchas fuerzas. La educación es una palanca importante para lograrlo. En esto tenemos actores muy importantes en Lima Norte que nosotros hemos convocado para concertarlos, para poder consolidar nuestra iniciativa de desarrollo en Independencia. Así es que estamos trabajando ahí en todos estos espacios. Los CEPROS obviamente son una consolidación tecnológica que constituye una herramienta también importante para este fin. En el tema estrictamente de tecnología que ha tocado, los niveles de empoderamiento tecnológico, la propuesta de realizar una gestión avanzadamente digital en su distrito, ¿qué puntos se han planteado en los plazos más cercanos? Bueno, la tecnología es una herramienta fundamental para mejorar los indicadores de gestión y obviamente hacer más eficiente toda la administración pública, también para transparentarla. Entonces, hemos desde Lima Norte presentado un proyecto a Lima Metropolitana que tenemos entendido, calificado ya, que es el inicio de la ciudad digital y obviamente aspirar a través de ellos llegar al gobierno electrónico, que va a facilitar mucho eliminar las trabas burocráticas que ahora existen en la administración pública de los gobiernos locales. Bueno, invitamos a todo el empresariado de Lima Norte a participar con nosotros en el ENADE y acompañarnos en esta iniciativa de emprendimiento que busca fundamentalmente desarrollar nuestros distritos, nuestra ciudad Lima Norte y el país. Los invito a todos a participar en los eventos que se están desarrollando previos al ENADE, que se va a efectuar el 15, 16 y 17 de septiembre en Plaza Norte. ¿Nos presenta su plana que lo acompaña en la gestión del ENADE? El amigo Melgarejo, que es el pilar y gestor de patriarca de esta iniciativa, que creo que él es el protagonista de esta ceremonia y presidente del CODECON en Lima Norte. Efectivamente, el Consejo de Desarrollo Económico de Lima Norte, CODECON, es un espacio de concertación que promueve el desarrollo económico empresarial como parte integral del desarrollo de Lima. Y bueno, anualmente realizamos este evento que se llama ENADE, que es el Encuentro Anual de Empresarios de Lima Norte y que se hace en forma rotativa. El 2008 se hizo en Los Olivos, el 2009 en Comas, el 2010 en Caraballo y ahora estamos haciéndolo en el Distrito de Independencia, en un distrito donde tiene bastante, digamos, comercialización, bastante empresariado y esperamos que con el apoyo que siempre nos da la Cámara de Comercio de Lima y otras instituciones, estaremos con un buen éxito. Sí. El alcalde de Santa Rosa. Soy Pablo Chegni Melgarejo, alcalde del distrito de Santa Rosa. Justamente en esto, ENADE, venimos trabajando, obviamente con el regidor Los Olivos, señor Felipe, desde el año 2008. Justamente está llevando en diferentes distritos, esta vez le toca a Independencia. El próximo seguramente tenemos que ver en qué distrito va a quedar para 2012. ¿No? Saludo e invito también a todos los empresariados, pequeños, medianos empresarios, que también... que tenemos muchas potencialidades en el distrito Santa Rosa como parte de turismo y parte de la inversión que se puede hacer. Entonces, así, y agradecer también Cámara de Comercio, donde realmente que viene promoviendo apoyo y otras instituciones. Gracias. Bueno, buenos días, yo soy el ingeniero César Balcázar, alcalde del distrito de Aucayama. Agradezco la invitación acá de los alcaldes para participar en este cuarto encuentro. Y desde ya invito a todos los amigos a visitar Aucayama, ¿no? Entonces, Aucayama es el distrito vecino de Ancón, vecino de Canta, y es el distrito más grande de la provincia de Huaral. Entonces, estamos acá para participar y fomentar y promover al empresariado privado, en este caso al microempresario. Mi nombre es Edgar Callo, soy gerente inmobiliario del Grupo WON y gerente de Plaza Norte.
el centro comercial anfitrión de este gran evento. Plaza Norte se complace en recibir a ENADE. Este evento va a permitir que los participantes tengan accesibilidad, servicios, y es algo en lo que Plaza Norte últimamente se está dedicando, en dar servicio a los pequeños y medianos empresarios a través de MAC, a través de servicios complementarios, a través de acoger a entidades públicas. Por ejemplo, tenemos 18 entidades del Estado para facilitar la formalización, la constitución de pequeños y medianos empresarios, además de todos los servicios que Plaza Norte ofrece. Su accesibilidad hace que puedan llegar de cualquier parte de Lima, sea por el Metropolitano o por cualquiera de las vías, ya que estamos entre la Panamericana Norte, Tomás Valle y Túpac Amaru. Así que los esperamos en Plaza Norte para este importante evento. Gracias. Nos encontramos dando cobertura al ENADE, precisamente dentro de las diferentes entidades que están participando, auspiciando este evento, es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Buenos días, ¿su nombre por favor? Mi nombre es Juan Ramírez Braúl, soy subgerente de Desarrollo Productivo, que pertenece a la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En esta nueva gestión, precisamente su cargo es uno de los pilares en la gestión de desarrollo económico local. ¿Cuáles son los planes a corto plazo que se engloba con el ENADE? Bueno, en primer lugar, esta nueva gestión municipal tiene una mirada regional de lo que es la metrópoli, en tanto Lima Metropolitana como régimen especial tiene facultades de región. Por lo tanto, nuestra mirada ya no es solamente el cercado de Lima, sino Lima en particular de manera integral, y más particularmente es las Limas, que creo que aportan mucho al desarrollo de la ciudad y aportan también en ser prácticamente ciudades intermedias con un conjunto de proyectos que se vienen trabajando. Y bueno, obviamente Lima asume nuevamente por fin ese liderazgo de trabajar al desarrollo empresarial, y el ENADE justamente es una de las experiencias que traemos como, yo vengo ya de ser secretario técnico justamente del CODECON, que es organizador del ENADE, esta cuarta versión. Y bueno, y ahora desde la Municipalidad de Lima como funcionario, obviamente estamos sumamente comprometidos por el liderazgo que también viene marcando la alcaldesa Susana Villarán, que como ustedes saben, ya viene reuniéndose con la Mancomunidad de Lima Norte, y por lo tanto esa línea de trabajo, mediante obviamente también proyectos, va a continuar durante todo el periodo de la gestión. Muchísimas gracias. LimaNorte.com